Ya. Buenas tardes, mi nombre es Sonia, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer una receta muy sencilla. Vamos a aprender a hacer un arroz blanco, un arroz que usted lo puede acompañar con toda clase de comidas que usted puede preparar para acompañar. Este arroz que vamos a hacer es un arrocito blanco con ingredientes que yo estoy segura que usted tiene en su casa. Quiero mostrarle los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. Espero que les guste, espero que lo aprovechen. Para los principiantes, ¿verdad? Para los que están aprendiendo a cocinar, se les va a hacer muy fácil a preparar este arroz, ¿verdad? Así que vamos a mostrarles los ingredientes. Si puedes acercar el teléfono para aquí. Aquí tenemos una tacita de arroz. Esta tacita de arroz usted puede agarrar la medida de una taza, la que usted quiera, que usted tenga en su casa. Amén. No tiene que ser una taza con medida porque no lo necesitamos, ¿verdad? Una taza de arroz. Vamos a utilizar media cebolla, un cuarto de cebolla grande, puede ser la mitad de una cebolla pequeña o una cebolla pequeña. Vamos a utilizar sal, amén. Y vamos a utilizar un poquito de consomé, amén. Puede, dependiendo de lo que usted va a cocinar, si usted va a cocinar carne, puede utilizar consomé de carne. Si usted va a acompañarlo con pollo, usted puede utilizar consomé de pollo. Si usted lo va a acompañar con mariscos, usted puede utilizar un poquito de consomé de saborizador de marisco. ¿Qué es lo ideal? Es lo ideal conforme a lo que usted vaya a acompañar este arroz que vamos a hacer. Y aceite, ¿verdad? El aceite, aquí tenemos aceite. El aceite es al cálculo, como usted considere, ¿verdad? De aceite para hacer este arroz. Así que ya tengo acá. Ajá. Hasta para este lado. Ay, no sé. Ya tengo acá, amén. Voy a calentar la cocina. Lo voy a poner en fuego bajo para empezar, ¿verdad? Ya tengo listo aquí la cacerola. Así. Vamos a poner el poquito de aceite, considerando, ¿verdad?, el aceite que usted pueda añadir. Yo digo que aquí serían unas 3 cucharaditas de aceite nada más, ¿verdad? Vamos a esperar que el aceite caliente un poquito y vamos a poner la cebolla. La cebolla es opcional si usted solo quiere sofreírla. Si usted solo la quiere sofreír. Si usted solo quiere sofreír la cebolla, si no la quiere dejar. Si no la quiere dejar ahí, ¿verdad? Usted tiene la opción de cocinar la cebolla. Ponerle pausa para que. Bien. Aquí estamos ya cocinando la cebolla, ¿verdad? Yo espero que este video a usted le sirva para cuando usted haga su primer arroz. Es muy sencillo, ¿verdad? Si usted quiere dejar la cebolla, este es el momento para agregarle el arroz. Pero si a usted no le gusta, ¿verdad?, que quede ahí la cebolla, solo vamos a esperar que se dore un poquito para que despida todo el sabor de la cebolla. Aquí usted, si usted es amante al ajo, usted le puede poner ajo, ¿verdad? Ajo para. Bueno, estamos comenzando con nuestros videos, ¿verdad? Mi hijo es el que me ayuda a filmar los videos. Si usted ve que se mueve mucho su mano, ahí pido las disculpas, ¿verdad? Pero
queremos nosotros ser parte de todo el equipo que transmite, ¿verdad? Entonces, como a mí no me gusta la cebolla, yo no quiero que me quede la cebolla ahí, solamente que despida, ¿verdad?, el sabor. Entonces, lo vamos a sacar la cebolla, ¿verdad? Vamos a sacar la cebolla. Sacamos la cebolla. Si a usted no le gusta que se vea la cebolla, la sacamos. ¿Ya? No dejamos nada, solo que el sabor, ¿verdad?, quede ahí. Y ahora sí vamos a agregar el arroz. Una tacita de arroz. ¿Verdad? Deténelo ahí. Ahora le vamos a agregar la sal. Yo le voy a poner una media cucharadita pequeña y un poquitito más. Y como yo lo voy a acompañar con pollo, le voy a poner un poquito de este consomé de pollo. Usted puede utilizar la marca que a usted más le guste. Vamos a ponerle una cucharadita, dos cucharaditas pequeñas. Ahora vamos a moverlo. El arroz se hace con el fuego manso. No se hace el arroz con fuego fuerte porque se puede quemar, ¿verdad? Si usted lo hace el arrocito, lo hace con fuego bajito, le va a quedar un arroz bien hecho, ¿verdad? El arroz no tiene que moverse mucho. Ahorita solo lo movimos para mezclarle la sal y el consomé. Ahora vamos a agregarle el agua. Le vamos a poner a esta cantidad dos tacitas de agua a que cubra el arroz. Dos. Lo movemos. Y lo vamos a tapar y vamos a esperar aproximadamente unos 20 minutos y luego le vamos a mostrar cómo quedó el arroz, porque no podemos dejar el video mientras está cocinándose el arroz porque puede llevarse mucho tiempo. Así es que en un momento regresamos. Ya comenzó. Ahí pegó. Ok, bien. Ahora, acércate al arroz. Bien, aquí tenemos ya listo el arroz. Han pasado 20 minutos. Y miren, el arroz ya está enterito. No se deshizo. Si por casualidad a usted le siente que le queda un poco durito, solo agréguele un poquito de agua, ¿ok? Bien, lo vamos a tapar y vamos a apagar la cocina. Y ahora, como dijimos que lo íbamos a acompañar con un pollito, vamos a preparar un rico pollo deshebrado. Mira, pues este pollo usted lo puede salcochar, ¿verdad? Ponerlo a salcochar, a cocinar antes. Cuando ya usted considere que esté blandito, mire, usted lo puede sacar, ¿verdad? Entonces, para hacer este pollo guisadito, lo vamos a hacer guisadito, le llamamos en El Salvador pollo deshilado guisado. Entonces, le vamos a agregar a los ingredientes. Aquí tenemos un sobrecito de culantro con achiote. Mira, ahí dice culantro con achiote. Le vamos a poner también una cucharadita de consomé de pollo.
Le vamos a poner sal. Le vamos a poner un poquito, una pizquita de pimienta. Le vamos a poner una pizquita de comino. Lo tenemos por acá, el comino. Le vamos a agregar un poquito de pimiento verde. Vamos a agregar una cebolla, un tomate, un jitomate, como le llame usted. Y cebolla, ¿verdad? Ya todos estos ingredientes ya los tengo previamente preparados. Le vamos a poner ajito, ¿verdad? Así que vamos a proceder. Vamos a proceder. Perdón si se mueve mucho la cámara, ¿ok? Espero que le sirvan estas recetas. No le pongas pausa. Vamos a poner un poquitito de aceite, un chorrito de aceite ahí. Usted considere que no le vaya a quedar muy aceitoso. Aquí vamos a agregar primero el ajo. Pone aquí. Vamos a agregar primero el ajito. Mire, la cacerola ya está previamente calentada. Vamos a agregarle la cebolla en rodajitas, ¿verdad? Vamos a agregarle el pimentón. Mire. Vamos a agregar el pimentón. Vamos a agregar el pimentón. Vamos a mover todo esto. Gracias, gracias por mirar estos videos, que yo sé que van a servir de mucho para los que somos principiantes en la cocina, ¿verdad? Vamos a agregar el tomate o jitomate. Si pueden ver, todo va en slices. Amén, en rajitas. Mire. Muy fácil. Cocinar solamente es que usted se anime y se acerque a la cocina, ¿verdad? Y le haga esta clase de comiditas a su familia, que son muy saludables. Es mejor cocinar en casa, ¿verdad? Que ir a los restaurantes. Para mí, para mi familia, yo prefiero cocinar en casita. Aquí, mire, ya está agarrando forma, ¿verdad? Le vamos a agregar ahí. Le vamos a agregar ahí el pollito ya, para que se vaya cocinando junto. ¿Verdad? Aquí lo tenemos ya listo el pollito. Se puede ver ahí. Pollito guisadito. Aquí le vamos a agregar una cucharadita de sal. Mire. Una cucharadita de sal espolvoreada para que no quede en un solo lugar. Le vamos a agregar media cucharada de consomé de pollo cargadita, así de cargadita, mire. Gracias, gracias por la oportunidad de llegar a la intimidad de sus hogares. Le vamos a agregar un poquitito, una pizca de, una pizquita de comino molido. Esto es solo para que le dé olor. El comino es para que le dé olor a las comidas. Y la pizca de pimienta, ¿verdad? Vamos a mover todo esto. Mira, ahí se va agregando. Se va agregando, se va agregando. Vamos revolviendo. Y esto se ve delicioso. Esto queda muy rico. Esto lo vamos a acompañar con el arrocito blanco que hicimos, ¿verdad? Es saludable porque es un pollo que fue previamente cocido en agua hirviendo, ¿verdad? Aquí le vamos a agregar lo que le dijimos, el achote con culantro, que estos sobrecitos los venden en cualquier tienda latina, donde usted pueda ir. Y a esto le vamos a agregar agua, ¿verdad? Un poquito de agua para que quede como con juguito.
Si usted tiene el caldito de pollo, pues también sería bueno que usted le agregue el caldito de pollo, ¿verdad? Y ya esto, miren, ya agarró otro color, miren. Ya esto lo dejamos cocinar porque el pollo ya está previamente cocinado, amén, solo es de que se integren los ingredientes y los sabores. Lo vamos a dejar por aquí unos 20 minutos, ¿verdad? 20 minutitos. Y luego volvemos para presentarles cómo nos quedó el platito. Bien, aquí tenemos ya el pollo deshebrado, listo, ¿verdad? Han pasado 20 minutos, miren, ya están bien integrados los ingredientes, esto ha quedado muy delicioso, ¿verdad? Se ve riquísimo. Aquí tenemos el arrocito blanco que preparamos de antemano, ¿verdad? Miren, este arrocito está rico, suelto, no está duro, ¿verdad? Está en su punto, perfecto. Ahora vamos a servir el platito, el plato de comida, para que ustedes vean cómo se sirve, ¿verdad? Este delicioso plato. Vamos a servir en dos porque tenemos al que está filmando que va a comer. ¿Eh? Hombre. El arroz. Arrocito, bien rico. Arrocito. El pollito. Agregamos el pollito. Delicioso. Tenemos un poquito de juguito, ¿verdad? Y lo vamos a acompañar con una deliciosa ensalada fresca. Mire, le ponemos su lechuguita, su pepino, delicioso rábano, todo fresquecito, mire. Todo fresco. Así servimos el plato. Y lo vamos a disfrutar en familia. Mire, muy fácil para que usted disfrute, ¿verdad? Viene la parte más importante, que es aprobarlo, ¿eh? Alúmbrame. Bien, gracias por mirar mis videos. Espero que sean de mucho provecho para cada uno de ustedes, ¿verdad? Voy a probar el arroz primero. Está muy delicioso, ¿eh? Y vamos a probar el pollito. Espero que ustedes sepan aprovechar esta receta en familia. Nosotros en un momentito vamos a comer todos, amén, yo y mis hijos. Gracias por el tiempo que dedican para ver los videos. Que el Señor les bendiga y buen provecho.